Hola, soy Nicole Dufay y quiero invitarlos a conocer mi bodega taller. Venga. Las flores son mi pasión y desde hace años he desarrollado servicios con ellas, entregando arreglos para empresas y complementando mis eventos con flores. Con la pandemia, las convertí en un área de negocios dentro de mi rubro dedicado a los eventos masivos. En ese sentido, el apoyo que he tenido del Centro de Negocios Valdivia ha sido fundamental. En abril del año pasado, decidí que tenía que reinventarme y decidí abrir un e-commerce y profesionalizar mi pasión. Como pueden ver, el taller se va poco a poco adecuando a esta nueva área. Ahora entregamos ramos, cajas, arreglos. Pero en el futuro pretendo desarrollar la floristería en el sur de Chile desde este lugar. Me encantaría traspasar las técnicas que he aprendido con los años a otras personas que aman y tienen florerías. La recepción de los valdivianos y valdivianas a mi propuesta de mezclar elementos del sur como canastas, pilguas, bolsas de tela ha gustado mucho y estoy feliz de haber entregado alegría a tantos hogares en estos meses tan difíciles. Las flores sanan y acompañan, enamoran o agradecen. Te invito a conocer mi trabajo en www.nicoldufey.cl. Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Hoy día nos convoca la segunda parte de un taller que tuvimos el miércoles recién pasado junto a Francisco Videla. Primero me presento. Mi nombre es Marisela Nautulpan. Yo soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Satélite Panguipulli, dependiente del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Comentarle muy resumidamente que Centro de Negocios es un programa, es una iniciativa de Cercotec, que en la provincia de Valdivia está operada por la Universidad Austral de Chile, donde tanto emprendedores, pequeños y microempresarios pueden acceder a asesoría técnica de alto valor, y esto de forma gratuita. A lo largo de Chile son más de 62 centros donde pueden acercarse aquellos que buscan este tipo de asesoría. Ya, como les decía, el día de hoy tenemos la segunda parte del taller, Cómo crear oportunidades de negocio usando la creatividad. Nos acompaña nuevamente el equipo Fracaso Lab. Está aquí José Cariaga, Francisco Videla y su apoyo, su estudiante en práctica, que en este momento la veo por ahí, Nicole Pérez. Así que ahí están los tres, listos y dispuestos para comenzar la actividad del día de hoy, que está siendo transmitida también a través de Facebook Live. ¿Ya? Así que les dejo el micrófono totalmente a ustedes, chiquillos. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz nuevamente de estar con ustedes en esta segunda parte de esta invitación a mirar cómo la creatividad genera la posibilidad de desarrollar emprendimientos visualizando oportunidades, ¿cierto? Bueno, mi nombre es José Cariaga, soy del equipo de Fracaso Lab, también he sido cliente del centro de negocios, por lo tanto, hablo también desde la oportunidad de haber tenido la asesoría de los centros, y de verdad que agrega muchísimo valor a lo que cada uno puede hacer como emprendedor. Está Panchito Videla, por favor. Bienvenido, Pancho. Bien, estoy con. Hola, muchas gracias. Estoy con ese tema más o menos porque estoy en mi casa, pero muy, muy, muy agradecido, muy contento de volver a encontrarnos en la segunda parte de este taller. El día miércoles tuvimos la oportunidad de iniciar, ¿cierto? Ahondando en temas de la creatividad, de cómo de alguna manera también nos íbamos a hacer cargo y nos íbamos a acercar a esta forma de mirar oportunidades de negocio, pero también haciéndonos cargo de las cosas que no salían bien, haciéndonos cargo también de las cosas que estaban en lo exploratorio, ¿cierto? De esos resultados que no teníamos o de estos procesos donde el resultado era incierto. Y ahí tuvimos súper buenas ejemplos también. Ahí me acuerdo que Rodrigo, Fernando fueron parte también súper súper importante del relato y cómo construimos ese momento del miércoles. Así que lo que vamos a hacer ahora a continuación va a ser un pequeño resumen, ¿cierto? Para quienes no estuvieron el día miércoles, pero también podemos enganchar, como yo les dije, hoy día
hoy día vamos a tener una actividad, un espacio mucho más orientado al tema más práctico, ¿bien? Pero para eso creemos que es necesario volver a recordar algunos conceptos inolvidables, ¿cierto? Antes de eso, yo no puedo compartir, no sé si... ahora sí puedo compartir, no he dicho absolutamente nada. Bien, no sé si antes de comenzar, no sé si quieres estuvieron presentes Víctor, Fernando, Rodrigo, algo que les haya quedado de la clase del miércoles, más allá de que hoy día vamos a volver a repasar en menos de 10 minutos, en 7 minutos y medio, vamos a intentar de volver a repasar los conceptos más importantes del miércoles. Pero me gustaría también saber si es que algo les quedó a quienes estuvieron en la clase, en el módulo 1, algo que les haya quedado, algo que les haya quedado dando vuelta o algo que le haya llamado la atención de lo que revisamos y estuvimos conversando y debatiendo el día miércoles. ¿A quiénes estuvieron? ¿Al Rodrigo, al Fernando, a Víctor? Yo estuve más que nada repasando la parte de Design Thinking, que empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Bien. Y estuve haciendo un ejercicio en cuanto a detectar el problema y todo lo que estaba en el contenido. Y bueno, básicamente en prototipar y testear es como mi duda de cómo llevarla a la realidad. O sea, perfecto, perfecto. Eso. Es súper bueno, gracias Fernando, qué bueno que te hayas quedado trabajando un poco también y que hayas podido hacer la bajada a lo que es el modelo de Design Thinking, que hoy día con nuestro querido Pepe vamos a poder profundizar un poco más lo que es el modelo, vamos a poder profundizar y poder también enlazar, ¿cierto? Este proceso de pensamiento y diseño en torno a su propio trabajo, a su propia idea y a su propio proyecto. Justamente lo que decía Fernando es esencial, el tema del prototipeo, de prototipo, de cómo testeamos, de cuánto estamos probando, es de alguna manera sumamente relevante, y para mí, que a mí me gusta todo este modelo, creo que es de lo esencial, es de lo principal. Bien, entonces vamos a recordar algunas cosas de lo que vimos la semana pasada, insisto, solamente como para hacer un pequeño raconto. Me gusta la palabra raconto, no tengo idea de lo que significa, pero encuentro que sale súper bonita donde uno la ponga, ¿cierto? Entonces rasgo. Hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de hablamos de la innovación, se entiende la creatividad, se entiende la pasión, existe, se entiende también esta suerte de poder estar constante en búsqueda de oportunidades, de estar atento, de estar disponible también a cómo somos capaces de conectarnos y de sensibilizarnos también con ciertas problemáticas que pueden ser eventualmente mañana una oportunidad? Pero no basta solamente con buscar, no basta solamente con inspirarse, no basta solamente con leer buenos libros y con ver programas de emprendimiento y tampoco con buscar inspiración en otros ejemplos, ¿cierto? No basta solamente con buscar, mirar y sentarse y pensar en esas oportunidades, aunque sí creemos que es importante. También la invitación y también la idea es también que cómo es cuán disponibles estamos a movernos, a establecer contactos reales, a generar redes y sobre todo a actuar. Y cuando hablamos de actuar, ¿cierto? También hablamos de que siempre cuando estamos propensos a actuar vamos a estar siempre cercanos también a cometer errores, a estar cerca también de las cosas que no queríamos que salieran como salieron, pero que obviamente van a ser parte del proceso, porque parte del proceso también tiene que ver con aperturar espacios y aperturar instancias donde el resultado va a ser siempre incierto. Hablamos también de que existen algunas razones que nos impiden ser ir más allá, pensar fuera de la caja, como dice la gente más ligada al tema de la creatividad, ¿cierto? Y hay cosas que nos traban, hay cosas que no nos dejan pensar de forma más creativa, de forma más divergente y de forma más libre, teniendo esa seguridad psicológica que puedo explorar, puedo ir más allá sin, de alguna manera, esperar sin esperar esa reproducción negativa. Algunas de estas claves eran tener una baja de autoestima, lo conversamos bien a fondo, bien profundidad el día miércoles, ese temor constante
a equivocarse, a hacer el ridículo, y vaya que nosotros sí hemos visto esto, y vaya por eso también que nos hemos equivocado, ¿cierto? Y también y una de las claves es esto de quedarnos con una primera idea, enamorarse de ella y dejar de ver la problemática y dejar de ver de alguna manera el dolor, ¿cierto? Dar por bueno lo sabido, nuestras propias creencias limitantes y eventualmente también esta resistencia a adaptarnos a la diversidad, a los cambios y a estar de alguna manera en lugares distintos y pensar también en soluciones o en nuestro mismo propio desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento desde otras miradas. Siempre es una manera de pensar este ejemplo de que cuando uno está en un lugar, y a nosotros no ha pasado, a mí particularmente me ha pasado un par de veces que tengo la oportunidad de hacer clases de emprendimiento, y muchas veces estudiantes me han dicho, oye, profe, tengo una idea, pero tan buena, que sé que me va a ir tan bien, y a ver, pero cuéntala en el curso, no, yo esa idea no la voy a contar, porque si la cuento, la van a robar, entonces, o me la van a copiar y no, yo no estoy dispuesto a eso, así que voy a estar calladito, voy a estar lo mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempo en secreto con esa idea, ¿cierto? Yo creo que también eso es una invitación, eso normalmente en el cotidiano es súper difícil que pase, la verdad, las cosas. No sé si alguien tiene una experiencia con esto, pero alguien, es muy complejo que alguien te robe una idea con las mismas capacidades, con la misma mística, con las mismas características de lo tuyo. Entonces, parte también de poder compartir, poder socializar y poder generar y poner en red, ¿cierto? Nuestra idea, llevarla, sacarla a pasear, como decía un profesor una vez, sacarla a pasear y presentarle a más gente, presentarle a más ideas, presentarle otras miradas y tener diversidad de las miradas, es una de las mejores cosas que nos puede pasar, pero a parecer está un poco temeroso con eso, ¿cierto? Presentamos también algunos ejemplos, aquí un ejemplo que no un ejemplo de Silicon Valley, no un ejemplo en Nueva Zelanda, un ejemplo valdiviano que es capaz de, desde la creatividad, crear un modelo de negocio sustentable con una solución que era un dolor real para muchas personas, ¿cierto? El aceite, por ejemplo. ¿Qué se hace con el aceite quemado de los restaurantes, de mucha gente? Yo creo que más de alguien conoce este muy entretenido proyecto. ¿Qué es lo que ellos hacen? Es reciclar todo ese aceite que se bota, ellos lo van a buscar y en base a eso generan procesos para que este aceite se convierta en combustible. Y hay un tema de una economía circular que es bien interesante también cómo se lleva a cabo. Otro de los ejemplos, Modulab, ¿cierto? También lo conversamos, Modulab es una empresa de diseño que es lo que hace diseños desde cartera, billetera, un montón de productos con materia prima que está en la basura. Ya sabemos cuál uno de los grandes principales problemas también que tenemos es la basura, y ellos se pusieron a buscar materias primas, que todo el mundo botaba, a un bajo costo, para volver a la solución, ¿cierto? Que era uno de los dolores que vivían, que existían, haciéndose cargo desde el pensamiento creativo, ¿cierto? De un problema frente para que se desarrolle y se genere en un modelo de negocio. Hablamos también de que descubrir una oportunidad implica también disponer de una capacidad para poder realizar una serie de conexiones que no son evidentes. Y requiere también de una visión que no está al alcance de todo el mundo. Y eso también va a disponer a estar cerca de resultados que van a ser inesperados. El descubrir nos va a poner siempre en la disposición y siempre en que las cosas como queríamos que salieran. Como parte de un proceso, dándole importancia y dándole valor a la UN. Esto no es definitivo, no lo he hecho en té, no me salió bien, aún no logro ese resultado, aún no logro ese resultado. ¿Cuánto le damos de valor al aún? Hablamos también, empezamos a meternos de este proceso no lineal, cuando hablamos también de cuánto éramos capaces de mirar un problema desde empatizar con nuestro cliente, somos capaces de definir, ideamos, prototipamos y testeamos, un poco lo que nos decía el Fernando, este modelo que se llama Design Thinking. Y el Design Thinking, como les decía, es nada más que es una técnica, un método de innovación que está centrada en las personas y en sus necesidades y en sus propias formas de hacer las cosas desde una mirada netamente humana, ¿cierto? Poniendo el énfasis en el humano, en la persona, más que necesariamente en una característica de mercado. Finalmente, y con esto nos fuimos la semana pasada, ¿cierto? Hablamos de
de estos cuatro momentos, la tarea era de cómo éramos si éramos capaces de pensar y poner en perspectiva lo que nosotros estamos haciendo, nuestro proyecto que ya está desarrollado, o nuestra idea de proyecto, en torno a estos cinco etapas. Empatizar, conocer muy bien el problema, conocer a la persona que va a ser nuestro cliente eventualmente, definir, ¿cierto?, cuál va a ser esa problemática, esos perfiles objetivos y emocionales propios del usuario, idear, ya generar esta idea como forma de elección de dónde voy a empezar a trabajar, prototipar la idea, que es básicamente crear un modelo de bajo resolución para poder darle pie y darle solución a lo que sería el testeo, que para mí, o el probar, debe ser uno de los pasos principales de esto. Testear, pasárselo a tu principal usuario y probar. El peor, al menos yo lo he escuchado muchas veces, pero siempre para mí es casi como lo tengo como grabado. El cliente insatisfecho puede ser tu mejor fuente de aprendizaje. ¿Cuánto hacemos de que las cosas que no están saliendo bien, de una mal feedback, puede ser nuestra mejor fuente de aprendizaje? Bien, en eso quedamos el miércoles pasado. Hablamos de muchas cosas más, pero esto es un breve resumen de que fue esta primera entrada, ¿cierto?, introducción a los temas de creatividad desde la creación de oportunidades, desde un concepto de innovación, pero tomando el error, tomando el fracaso de ese concepto que nos duele tanto como parte esencial del proceso. Pepe, querido. Gracias, mi amigo, socio, hermano y mentor, referente, ídolo, sensei, gurú, maquinaria, no sé, adjetivos sobran, pero siempre quedan cortos. Oye, que merecí poeta, Pancho, hoy día. Impresionante. No, pero gracias, debe ser por el triunfo de Chile. Bien, ahí está, se acaba de incorporar a Delicia Voces, bienvenida. Bueno, dándole continuidad a lo que nos invita a reflexionar, Panchito, respecto a la creatividad, los procesos creativos, lo que tiene que ver con cómo generamos innovaciones que conectan con dos cosas. Una que es súper importante, que tiene que ver con cómo nosotros desplegamos nuestro recurso creativo en función de una actividad, ¿sí? Que idealmente pueda ser bien remunerada o que tenga un impacto sobre el cual nosotros podamos también generar ganancias, ¿cierto? Para eso estamos acá. Pero también, y algo que dijo Nicole Dufay, quien abrió con el video, ¿cierto? Es que, no sé si ustedes lo notaron, pero a mí me encantó porque dijo, lo que hice fue profesionalizar mi pasión. Miren qué bello eso, qué potente y al mismo tiempo qué práctico, qué útil. Porque muchas veces, y esto uno lo puede ver en distintos negocios, en distintos emprendimientos, que muchas veces surgen por la necesidad de generar recursos, de generar ingresos, y otras veces siguen un curso de un curso, no sé si natural, pero desde el reconocimiento de que esto es lo que yo siempre he querido hacer, y pasa de una etapa de ser un pasatiempo o ser algo que a mí me gusta a profesionalizarlo y a entrar en espirales virtuosas de creatividad, de diseño de negocio, etc. ¿Sí? Entonces, nos vamos hoy día a centrar en, bueno, cómo llevamos esto a la práctica, ¿ya? Cómo diseñamos procesos o cómo integramos nuestros procesos de creación, ¿sí? de emprendimiento, cómo vamos agregando valor, ¿sí? Y cómo vamos visualizando las cosas que son importantes de integrar en nuestro negocio. Entonces, lo primero que quiero saber es si puedo compartir pantalla. A ver si estoy habilitado. Estoy habilitado, perfecto. Segundo, es pedirles que, como hoy día vamos a estar mucho más orientados a la práctica, tengan disponibles tres tipos de materiales. Hojas blancas, una tijera y cinta adhesiva que puede ser scotch o puede ser masking tape, puede ser cualquier cosa que adhiera, ¿sí? Incluso tela adhesiva esta que se usa para
para los parches, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día no vamos a, yo no les voy a pasar diapositivas, que es lo que se encargó Pancho de hacer de muy buena manera el día miércoles, de traspasar varios contenidos, sino que hoy día nos vamos a concentrar mucho en el hacer, mucho en su experiencia. Les voy a pedir que, les voy a traspasar algunos desafíos para que ustedes puedan también trabajar, y veamos qué pasa cuando efectivamente aplicamos la creatividad. Bien, entonces quiero saber si Alejandra, Noemia, Rodrigo, Adelicia, Victoria, Fernando, Víctor, y ahí se está conectando una persona más, Iris, están, me alcanzaron a escuchar la instrucción, estamos ok para yo darles un minuto para que se hagan de los materiales y empiezo con el relato de nuestras actividades. Por supuesto que Nicole y nuestras amigas del Centro de Negocios también pueden ir a buscar los materiales para aprovechar este potencial creativo que estoy seguro que tiene, ¿sí? Así es que no hay ningún problema con ello, ¿ya? Vamos a ver. Ok. Y ahí me pueden ir comentando por el correo, ¿cierto? O sea, por el correo, por el chat. Me van reportando si ya están ok. Bien, ahí vamos a ver en el chat. Listo los materiales, dice Noemia. Todo ok, dice la Alejandra. Perfecto, perfecto. Bien, primero, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué es lo que vamos a recorrer en torno a este enunciado, ¿cierto? La creatividad y las oportunidades de negocio. Ya vieron la definición de oportunidad, vimos la definición de creatividad, vimos la definición de innovación, y cómo lo llevamos esto a la práctica es un poco lo que vamos a intencionar hoy día. Me gustaría yo, para tener contexto, lo estoy leyendo muy atentamente aquí en mi pantalla, que pudiesen contar a qué se dedican, ¿sí? De qué tratan sus emprendimientos, para yo tener un panorama, para ir también ajustando los ejemplos, ¿cierto? Por ahí contar en qué etapa están. Si no lo quieren escribir, lo pueden contar, pueden activar su micrófono y colocar dentro de la reacción ahí, levantar la mano, ¿se fijan? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Un CHI cortito? Hola, sí, todo bien, ¿cómo? Bien, bien. Entonces, denme contexto, por favor, queridas, para yo ir dándole las orientaciones y tener mucha más claridad de a quién va dirigido el mensaje, ¿sí? Saber de sus emprendimientos, saber en qué etapa están, si están pensando en hacer un negocio, si están ya con un emprendimiento funcionando, si están en una etapa de creación, si están en una etapa de consolidación, si quieren expandirse. ¿En qué etapa están? ¿En qué estás tú, Alejandra, Noemia, Rodrigo, Victoria, Víctor, Fernando, Adelicia, Iris? ¿En qué están? ¿En qué está su negocio hoy día? ¿En qué está su propuesta de actividad? Iris, por favor, te escuchamos. Iris, adelante. Aló. Iris es mi socia, esposa y socia, por si acaso. No, tiene problema con el micrófono, va a hablar de acá. Ya, perfecto. Fernando, que use tu micrófono, dale. Y ahora dale. Sí. Hola, ¿se escucha? Te escuchamos, ya, dale. Hola, buen día. Les decía que, bueno, con Fernando, como les decía, somos socios, él es mi esposo, y tenemos un emprendimiento que tiene que ver con productos de domótica. Nosotros comercializamos productos de domótica. Y recién el 1 de noviembre, ¿cierto? Iniciamos actividades, pero ya veníamos trabajando este proyecto de
Bueno, retomamos este año, a principios de año, pero ya esta idea viene del 2018, más o menos. Perfecto, perfecto. Cuéntenme, ¿qué es la domótica? Bueno, la domótica, sí, la domótica es la, son las tecnologías que tienen como objetivo automatizar el hogar, ¿ya? Lo que se escucha hoy en día de la casa inteligente, bueno, nosotros tenemos producto para realizar, lograr esos proyectos de casa inteligente. Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y esto lo comenzaron ustedes, apalancaron algún fondo, postularon algún proyecto? ¿Cómo lo han ido haciendo? Bueno, actualmente, con ayuda de Cercotec, hicimos la iniciación de actividades. Perfecto. Nos ayudó Marisela. Y bueno, ya estamos en esa, como en esa etapa de... emitiendo boletas y tenemos nuestras redes sociales activas, Instagram, página web, fanpage. Perfecto. Y bueno, ese, en, bueno, Sima, se llama Simafac Ingeniería. ¿Y qué pasa con esto? Que se separa en dos categorías, lo que es comercialización y servicio. ¿Sí? Perfecto. Lo que es la parte de comercialización de todos los productos de domótica está, lo ve en Iris, y yo me encargo de servicio ya a nivel más industrial. Perfecto. En cuanto a la, bueno, mi propuesta de valor para los servicios es automatización para todos. Y ahí es el ejercicio que hice con el taller de la semana pasada, de poder detectar una problemática y justamente testear y ver qué mejoría se puede implementar ahí. Perfecto, perfecto, bien, bien. Hagamos algo que a mí me gusta mucho hacerlo en los talleres. Yo te sigo y tú me sigues. Coloquen en su chat, o sea, coloquen en el chat acá de Zoom. Su Instagram, su arroba usuario de Instagram, para que durante el taller nos pongamos a seguirnos. Ahí nosotros somos arroba fracasolab. Ustedes coloquen acá en el chat sus redes sociales, sus contactos, para que generemos estas sinergias, ya que son súper importantes. Yo te sigo, tú me sigues, le ponemos like a las últimas publicaciones y eso le va dando visibilidad. Y eso es súper importante porque en lo concreto vamos inmediatamente aportándonos con lo que hacemos, ¿bien? Así es que coloquen en el chat, vayan colocando mientras tanto, ahí está, Simafac-ventas, y ahí nos ponemos a seguir, la Nico se va a poner a seguir a todos como loco ahí en el Instagram, va a etiquetar a Fracaso Lab, vamos ahí a inmediatamente ponernos en contacto con nuestros más de 3.500 seguidores en redes sociales. Mandar a Valdivia, mandar Valdivia, perfecto, de Victoria Araneda, perfecto. Entonces, Víctor dice, tengo una pyme de venta de hidromiel, wow, una bebida alcohólica a base de miel. Llevo un año con la marca, principalmente vendo, llevo publicidad por Instagram, su nombre es Urus Hidromiel, miel, perfecto. Ahí también tenemos otro usuario de redes sociales. Bien, y ahí, bueno, Noemia, ¿tú a qué te dedicas? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Noemia Navarro, tengo un emprendimiento, se llama Telares y Creaciones Noe. Uh-huh. Bueno, hago hartas cositas, pero por ejemplo, hago pintura en fieltro, no sé si lo conocen, ahí voy a mostrar un trabajito, por ejemplo. Y he estado trabajando desde el 2019, con mi emprendimiento. Bueno, soy solita. Uh-huh. Mi esposo me ayudó, por ejemplo, a hacer los marcos y de los telares, y he estado realizando trabajos a pedido el 2020. Perfecto. Y ahora 2021. No estoy formalizada, ¿ya? Pero sí quiero ya ahora formalizarme. De hecho, quiero acercarme a ustedes, a Cercotec. Porque bien, varias personas me han dicho que ustedes como es lo mejor para iniciarse en realidad por la asesoría que ustedes prestan a los emprendedores. Exacto. No solo para así iniciarse, que, sino que para mantenerse en el negocio, para mirar la proyección, para ver... Claro, entonces, realizo varias cosas, pero ahora he estado haciendo trabajo pedido como en pintura en vellón.
Pero sí hago telares, atrapasueños, pinto losa, he hecho zapatillas de Copach. Y de hecho ahora estoy tomando dos cursos, igual con una profesora rusa, que uno es en pintura en vellón y el otro en figura en vellón. Entonces igual la idea, si bien es cierto, se ve mucho, mucho trabajo en vellón, pero también la idea de mi emprendimiento es entregar un trabajo muy terminado, muy delicado, de muy buena calidad, y por qué no destacarme por eso, destacarme por la calidad del trabajo, ¿cierto? Pero sí pretendo ahora ya formalizarme en lo que hago. Genial, genial, excelente, Noemia, muchas gracias por compartirlo. Ahí les voy pidiendo gracias que vayan compartiendo, tal como lo ha hecho Victoria, como lo ha hecho Fernando, como lo ha hecho Víctor, para ir conociéndolo. Bueno, yo le pedí papel, le pedí tijera, le pedí lápiz, no sé si le pedí lápiz en realidad, pero le pedí tijera, le pedí hoja, ¿sí? Hoja blanca, les pedí ahí tener la disponibilidad para hacer un ejercicio creativo, pero de entrada, para partir haciendo un ejercicio creativo, en donde lo que vamos a hacer es desafiarnos, ¿sí? Para lo que decía Pancho antes, salir de la caja, ¿cierto? Y después les voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la identificación de oportunidades, luego lo que vamos a hacer es mirar cómo este paso a paso se traduce en algo concreto, luego vamos a hacer un ejercicio de creatividad con algunas preguntas que son aplicables a su propio emprendimiento para lo que venga, para detectar oportunidades, y luego vamos a cerrar también con un último ejercicio de creatividad. Bien, entonces, ¿tienen sus hojas ahí disponibles? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya están? Yo tengo que probar porque sí, se ve mi hoja, ¿cierto? Porque a veces con los fondos virtuales no se ve, entonces ahí se pierde, pero aquí la veo. Ahí está. Bien. Asumiendo que ya tienen su hojita, vamos a usar dos hojas para empezar. Vamos a usar dos hojas porque esto es... Ah, aquí lo tengo. Bien. Siempre nos vamos a poner en la siguiente situación. Cuando hacemos estos ejercicios, no es solamente para pasar el rato, para hacer algo entretenido, sino que siempre es importante entender que la analogía que hacemos es el papel, en este caso, es nuestro problema, ¿sí? La situación es el contexto, y la tijera, en este caso, va a ser nuestra herramienta, ¿ya? Y por lo tanto, nos planteamos sobre un desafío. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de mirar las cosas como un problema, ¿sí? O mirar las cosas como un desafío. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? No solo es la declaración o no es una diferencia semántica, sino que cuando nosotros, las personas, nos posicionamos ante un problema, perdón, nos enfrentamos a una situación y la vivimos y la experimentamos y la declaramos como un problema, lo que hace nuestro cerebro es liberar neurohormonas que están asociadas al estrés. Porque cuando tenemos que resolver un problema, tenemos que activar nuestro sistema de estrés, y eso libera cortisol, y el cortisol nos obliga a enfocarnos en algo, enfocarnos en una solución. Por lo tanto, eso limita nuestra capacidad, limita la posibilidad de mirar alternativas. Cuando planteamos las alternativas, las situaciones desde el desafío, lo que ocurre es que se activan y se producen otras neurohormonas que nos permiten desarrollar el pensamiento creativo y ahí empezar a usar el pensamiento lateral. Bien, entonces dicho eso, les voy a pedir que con la primera hoja, ¿sí?, ustedes hagan un orificio usando la tijera en donde puedan pasar un lápiz, ¿sí?, donde puedan pasar a través de la hoja. Entonces, ustedes como quieran, van a doblar la hoja seguramente y van a tomar su tijera y van a hacer un corte que les permita, ¿cierto?, pasar un lápiz común y corriente, ¿verdad? Ahí estoy mostrando mi hoja, y ahí está pasando un lápiz, ¿cierto? Y pasó mi lápiz, desafío logrado, parece, ¿no? No está fácil este. ¿Sí? Entonces, el problema va increciendo, ¿cierto? Porque mientras crece nuestro negocio, crecen los problemas. ¿Sí? No es que crezca nuestro negocio y se nos alivien los problemas, al contrario, mientras más grande el negocio, más grandes son los problemas. Por lo tanto, el desafío ahora es que no tenga que pasar, o sea, que ya pasó el lápiz, ahora tiene que pasar un dedo, ¿sí? El dedo gordo tiene que pasar por el orificio. Entonces, probablemente lo que usted va a tener que hacer es agrandar el orificio que tiene en su hoja, ¿cierto? Y va a poder ver que ahí pasó mi dedo,
ahí está mi dedo gordo que pasó a través de la hoja. ¿Sí? Nuevamente, entendamos que este es nuestro negocio, nuestro problema, nuestra herramienta, ¿sí? Y nos estamos planteando un desafío. Ok, el desafío ahora es pasar un puño. Tiene que pasar nuestro puño a través de la hoja. ¿Sí? Entonces, vamos a, evidentemente, agrandar el orificio. Si ustedes se fijan ya, yo logré pasar mi puño por la hoja. Perfecto. ¿Está logrado? Cuéntenme ahí en el chat. Yo estoy viendo la cámara de la Noemia, estoy viendo a la Constanza, a la Marisela. Bien, pasó la manito. Bien, bien. Perfecto, ahí pasó bien, Luis. Ahí está, perfecto. Bueno, con la otra hoja, ya nuestra empresa creció, nuestro emprendimiento está más grande. Por lo tanto, ahora lo que van a tener que hacer, el desafío es que tienen que pasar su cuerpo a través de la hoja. ¿Sí? Usando la tijera, naturalmente no tienen que, no pueden usar cinta de pegar, ustedes tienen que, usando la tijera, hacer el corte que necesiten para que su cuerpo pase a través de la hoja. ¿Ok? Y naturalmente no tenemos toda la mañana para hacer esto, por lo tanto nos vamos a dar solo 2 minutos para este ejercicio. ¿Bien? Así que adelante, porque tienen que mirar su desafío, tienen que mirar sus herramientas, tienen que mirar su negocio, ustedes conocen su negocio, tienen que hacer los cortes necesarios para que ustedes pasen a través de la hoja. ¿Sí? Y yo, por mientras, me deleito con este dramático ejercicio, ¿sí? Para que así podamos ir entendiendo cuándo son oportunidades, cuándo son desafíos, cuándo son problemas, ¿cierto? Y cómo nos enfrentamos a ellos, ¿sí? Vamos a ver, el que tenga ya resuelto, luego nos cuenta cómo lo hizo. Pero ahí usted tiene que ver cuál es el corte que precisa esto para que funcione. ¿Sí? Y ustedes me dirán, oye, pero para esto vinimos, para que me compliquen la vida, ya tengo suficientes problemas, ¿por qué me tienen que hacer pasar entre medio de una hoja? ¿Sí? Vamos a ver. Mientras nos tomamos un minutito para que eso ocurra. A ver, la Nicole ya, porque la Nicole ha estado en varios talleres, entonces yo creo que ya se acuerda cómo lo hicimos, ¿no? Ya, perfecto. No lo muestre. La Nicole ya lo resolvió. Recuerden que la hoja tiene que estar completamente. No pueden picarla y luego unirla, ¿ya? Sino que tiene que ser una sola hoja en donde ustedes hicieron algún corte que les permite pasar a través de la hoja. ¿Sí? A ver. ¿Cómo vamos, Luis? ¿Cómo va Fernando? ¿Cómo va la Iris, la Delicia? Víctor, Alejandra, Victoria. A ver, Alejandra. Ya, por lo menos pasó. Por lo menos pasó tu cabeza. La Iris ahí también pasó su cabeza ya. Perfecto. Solo nos falta el 75% del resto del cuerpo. Vamos que se puede. A ver, insisto, vayan pensando cómo esto se aplica, ¿sí? ¿Cómo se aplica esto en lo que hacemos en el día a día, en nuestro negocio? Mira cómo está haciendo todo el esfuerzo la Iria ahí. Notable. Ya pasó, vamos por lo menos por el 70% del cuerpo. Bien, bien. Y acá tiene mucho que ver nuestro pensamiento creativo, entendiendo que la creatividad no es este don artístico, sino que es cómo nosotros movemos nuestra posición actual. Ahí la Victoria, muestra la Victoria y también pasó el 70%, el 80% de tu cuerpo, no, queda ahí. Ya. Y
Está haciendo el mismo esfuerzo la Victoria, qué notable, qué notable. Ahí la Noemia, está, ahí algo le salió, no sé si una guirnalda, sí, mira, a ver, mira, pasó. Oye, pasó la Noemia, mira, ¿cómo lo hizo la Noemia? Mira, eso, pasó la Noemia a través de la hoja. Oye, entonces, mientras más grande es su negocio, más creatividad pudo pasar por el problema. Miren, vamos para allá. Aquí está nuestra hoja, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está en la manito, ¿cierto? Y lo que ocurrió fue que hicimos algunos cortes para que nos quedara esto. ¿Sí? Y ahí podemos, como ustedes pueden ver, pasar a través de la hoja. Miren. ¿Se fijan? ¡Tarán! Listo. Ahí tenemos nuestra hoja, ¿sí? Que con cortes nos permitió pasar a través de ella. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Cuando nosotros miramos un desafío, tenemos la posibilidad de cambiar la perspectiva, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de usar nuestras herramientas, las que tenemos disponibles, no tener la necesidad de conseguir más, para resolver ese desafío. Fíjense que ya les voy a dar la solución. Al final del taller damos la solución a todos los problemas que yo les voy a ir compartiendo, así que no se preocupen. ¿Qué significa detectar las oportunidades desde la creatividad? Les voy a mostrar, les voy a compartir algunas cosas que son como desde la experiencia personal, que a mí me han permitido como también desarrollar estos emprendimientos, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ahí. Pero primero les voy a mostrar esto. A ver si se alcanza a ver. No, mejor lo que voy a hacer es sacar el filtro para que se pueda ver bien. Denme un segundito para sacar el filtro. Ahí, perfecto. Voy a cerrar la puerta ahí para que no se vea todo el cachivache. Ustedes comprenderán, esto es un laboratorio, así que siempre está desordenado. Ahí está. Les voy a mostrar esto, ¿sí? Ustedes, al ver esto, probablemente no se logra entender muy bien, pero hace unos 3 años, pre-pandemia, yo tenía la idea de desarrollar un juego para que los muchachos de la enseñanza media pudiesen tomar mejores decisiones vocacionales, ¿ya? Porque ahí hay un problema. Pancho les explicó el miércoles que es más importante que enamorarse de la solución es enamorarse del problema, ¿sí? Y el tema de la elección vocacional es un problema enorme, que tiene muchas consecuencias emocionales, muchas consecuencias económicas, muchas consecuencias para las instituciones educativas, etc. Y yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad de hacer algo con el conocimiento de este dolor, y para hacerlo de manera creativa. Entonces se me ocurrió hacer un juego, ¿sí? Un juego de mesa para que los muchachos pudiesen desarrollar conversaciones, ¿sí? A través de un juego, ¿sí? Que tiene estaciones, qué sé yo. Entonces dije, ya, esto que está en cartón, piedra, yo luego lo empecé a pasar a un... como dijeron por ahí, a un prototipo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hice? Bueno, ahí lo voy a compartir pantalla. Confírmenme si están viendo mi pantalla, por favor, para no perderme con lo que les voy contando. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Ya, ahí está el primer prototipo de Brujulab, que es esta cajita, y esta cajita tenía en su interior este, ¿cómo se llama? Este tablero, ¿ya? Ahí están todo esto artesanal, ¿cierto? Con plumones que son de distinto color, con fichas que compré por ahí en una tiendita, un reloj de arena, tarjetas que estaban diseñadas, ¿cierto? Ahí está el juego desplegado, ¿cierto? Con la opción profesional, con las reglas del juego, ¿sí? Con la fichita de los jugadores, ¿sí? Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? ¿Se han visto la imagen? Bueno, y yo dije, ya, esto
está bonito, me está gustando. Le empecé a preguntar a otras personas y ahí otra de las cosas que dijo Pancho: si usted tiene una buena idea y cree que tiene un potencial, muéstrelo, reciba retroalimentación. No tengan miedo de decir, tengo esta idea, porque si se la roban, bueno, era una súper buena idea y sin duda que usted lo puede hacer mejor, ¿sí? No crean que todas las ideas a ustedes se las van a robar porque no son fáciles de implementar, ¿sí? Entonces, esto me fueron diciendo, mira aquí, agarra acá, tal cosa, perfecto. Dije, ok, para poder hacer esto necesito plata. Le fui a golpear la puerta a Corfo a través de un proyecto de Capital Semilla Inicia, me adjudiqué el Semilla Inicia y me lo adjudiqué antes de la pandemia, perdón, postulé antes de la pandemia, me lo adjudiqué después de la pandemia, por lo tanto, tenía un tremendo problema. Tenía 15 millones para desarrollar este cuento, pero no tenía colegios para desarrollar este cuento, ¿sí? Y entonces, chuta, ¿qué carajo hago? Pues si no tengo, me comprometí con Corfo, Corfo me pasó las lucas, pero ¿y dónde y cómo hago esta cuestión? ¿Sí? Bueno, esto entonces derivó en lo siguiente, derivó en un juego, pero virtual, en un juego que, a ver si ahí se alcanza a notar, ese fue el primer logo de Brujular, no sé si lo alcanzan a ver. A ver si ahí estamos, ahí se ve más grande a la izquierda, ahí, ¿cierto? Y después pasó a esto, ¿sí? Y pasamos a, con los fondos, a diseñar un juego pero virtual, un juego de mesa pero virtual, ¿ya? Entonces nosotros cuando entramos al juego ahí está lo mismo pero en un formato virtual, esto se llama el viaje, ¿sí? Entonces hay distintas estaciones que se juegan. Nosotros tenemos que, los muchachos tienen que crear un pasaporte, ¿cierto? Después que se crea el pasaporte, se va a la bitácora, que primero tiene que estar creado, está mi viaje. Y les voy a mostrar bien breve, a ver si lo alcanzo, tengo que compartir audio. Denme un segundito para compartir sonido ahí. Y ustedes me dicen si se escucha o no, ¿ya? Y finalmente, esto es el viaje. ¿Se escucha? Te queremos invitar a que conozcas El Viaje, una experiencia interactiva que promete facilitar cientos de conversaciones con el objetivo de profundizar y reconocer en cada participante aquello que le apasiona y que le aportará propósito a su toma de decisión vocacional. El Viaje es una experiencia de taller que se juega a través de una aplicación web, diseñada para trabajar en modalidad remota y para que cualquier estudiante pueda interactuar en base a preguntas, desafíos y reflexiones. El Viaje tiene 4 talleres experienciales más un taller inicial de introducción motivacional para que puedan comprender el sentido del juego. Las 4 estaciones del viaje son Apasionados, Iggy Cards, Arquitectura de Decisiones y Metas. Para jugar, cada estudiante tendrá acceso a la aplicación con su propio usuario y contraseña, y para poder ser parte de la experiencia, debe ingresar al juego desde nuestra página web. Una vez adentro, el primer paso es crear su pasaporte, que lo acompañará en toda la experiencia. En el pasaporte, que es un paso muy importante, deberán colocar sus 2 o 3 opciones vocacionales para ponerlas en juego durante el viaje. Una vez que tiene su pasaporte, lo que resta es jugar. En cada tablero pueden interactuar de 4 a 5 jugadores simultáneamente. Como finalmente, cada participante de mesa juega con otros compañeros o compañeras del club. Pero con la misma lógica de mesa. Apasionados. La dinámica del juego permite que cada participante pueda someter sus elecciones vocacionales a los demás, el espíritu, según sus propias respuestas a las preguntas y desafíos, pero además, ya que cada compañero podrá votar por la que crea que mejor representa a su compañero. Aquí lo en cada ronda de conversación, para que no nos ocupemos tanto tiempo de eso. Y entonces, lo que aquí ocurrió fue, había una buena idea, había financiamiento, aparece un problema, ¿sí? Pero que finalmente se tradujo en un desafío. El desafío llevó a la creación de algo que es mucho más potente, en donde aprovechamos la oportunidad de la pandemia para crear una aplicación que ya no solo la aspiración inicial del juego era tener alcance regional, ojalá en un par de años tener alcance en 2 o 3 regiones y ya después. Hoy día, Brujulab
nos ganamos un premio de innovación digital de la TAM Digital en una categoría que tiene que ver con como en los cambios de metodologías para cambio de metodología digital en contexto pandemia, ¿sí? Entonces, cosas que eran impensadas emergen cuando, en vez de mirar el problema como algo que nos va a entorpecer, mirar cuáles son las oportunidades que están detrás. Y por lo tanto, hoy día la proyección de Brujulab no es a nivel local o regional, sino que es a nivel latinoamericano, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno pensaba que el límite tenía que ver con la solución del problema acotado, al ver las posibilidades usando la creatividad, se transforma esto, ¿sí? Se transforma esta mirada, porque nos obliga a levantar la cabeza. Si cuando uno tiene un desafío, lo que tiene que hacer es levantar la cabeza. Cuando tiene un problema, uno agacha la cabeza, ¿sí? Y como que se enfoca en solo la solución del problema, ¿sí? Entonces, yo les quería mostrar este ejemplo porque cuando desarrollamos nuestro negocio, cuando desarrollamos nuestras actividades, siempre vamos a tener límites, ¿sí? Pero también siempre vamos tenemos que entender que detrás de la barrera hay cosas que son insospechadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Nuestra disposición para enfrentar ese desafío, ¿sí? Lo que hace la diferencia es nuestra disposición para enfrentar ese desafío. Lo que caracteriza a cualquier emprendedor es, insisto, me hizo mucho sentido lo que dijo la Nicole Dufay, es cómo profesionalizamos nuestra pasión. Eso significa que cómo nosotros le agregamos método, ¿sí? A algo que nos apasiona, que nos mueve, que queremos que salga bien, porque nos importa, porque estamos jugándonos nosotros nuestra identidad, nuestra reputación, lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, es bonito ver cómo se pasa de esto, ¿sí? Cómo se pasa de esto que eran trasnoches de ejercicios creativos, de pensar, a un juego que lo pueden jugar, que lo puede jugar cualquier persona en Latinoamérica, de ganarnos un premio en Colombia. Entonces, cuando uno dice, no, si mis límites son estos, ok, tu cerebro te lo va a comprar, tu cerebro te lo va a creer, ¿sí? Cuando tú dices, mi límite hoy día es Latinoamérica, tu cerebro también te lo va a creer. ¿Cuál es la diferencia? Es que tú vas a tener que activar estos recursos para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Hasta este punto, queridas, queridos, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, lo que quieran decir, qué les hace, a qué le han dado vuelta en este rato que hemos estado conversando, abramos un poco el micrófono para luego pasar a la siguiente actividad. También pueden ser tomatazos virtuales, no hay ningún problema. Alejandra, no sé si tú estás hablando, pero tiene el micrófono apagado. No, muy interesante, me hace sentido todo lo que tú planteas. Yo estoy iniciando con una idea, no tengo nada concreto aún, Luis me está guiando, tuvimos nuestra primera reunión, así que estoy recién partiendo. Pero todo lo que has planteado me hace mucho sentido y es inspirador, igual en el proceso que uno está, que a veces va, sí, como que da pasos atrás, es muy bueno lo que estás. ¿Y te animas a compartir cuál es tu idea? Bueno, estoy tratando de unir tres ideas, digamos. En realidad ahora ya las reduje como a dos. Son unas plantas de interior que tengo desarrolladas, y también unos juguetes como infantiles que estoy trayendo como para tener una tienda virtual, digamos, que maneje esto como un todo, como un área de regalos como Sam. Ya estoy tratando de armar algo. Buenísimo. Mira qué importante, Alejandra, esto, porque siempre hay un punto en para los que nos gusta esto de estar, de que nos sentimos inquietos con hacer cosas, de estar creando, de estar inventando, de estar pensando en ese punto en donde estamos con miedo, ¿sí? con duda, y ahí es súper importante hacer un movimiento, casi literalmente, ¿sí? El movimiento que tiene que ver con dibujar, con tirar el mono, con hacer cosas en cartón, con hacer cosas que tú veas, que tú sientas, que sean tangibles, que tú las puedas oler o tocar o sentir o mostrar.
porque esa retroalimentación, ¿sí? El gesto que el otro pone cuando yo le muestro mi idea, el cómo yo se lo cuento, ¿sí? Nos va a dar mucha resonancia respecto a calibrar mi GPS, ¿sí? No ponerlo en la perspectiva de es bueno o es malo. Cuando pensamos en esa dicotomía, siempre corremos el riesgo de que nos quedemos sesgados por lo que no nos gustó que nos dijeran y no nos atrevamos a seguir avanzando, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante que cuando nos enfrentamos a la retroalimentación, que uno tiene que hacerlo deliberadamente, no leerla dicotómicamente en términos de bueno o malo, ¿sí? Siempre hay que mirarla en términos de, ah, mira, qué interesante, yo podría mover esta palanca aquí, podría mover esta palanca allá, pero lo que va a hacer la diferencia, nuevamente, insisto, es esta disposición a seguir sintiendo lo que va pasando con el emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue lavar autos, ¿sí? Y ¿por qué digo que fue un emprendimiento? Porque podría haber sido solo lavar auto, ¿sí? Pero lo estoy hablando hace, yo tengo 45, esto fue hace como 30 años, cuando tenía como 15 años. Entonces, lo que hice fue mirar, ver que había un problema, ¿sí? Que los autos estaban cochinos, que a la gente parece que no le gustaba, y yo pesqué una esponja de mi mamá, pesqué la baldosa de mi mamá, y partí a golpear puertas, ¿sí? Vecino quiere querer el auto, ya, no, lo que tenga, ¿sí? Ya. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? Es que el auto le quedaba impecable, ¿sí? Impecable, y además se lo iba a lavar a su casa, ¿sí? Y además lo trataba bien, ¿sí? Y le contaba chistes, ¿verdad? Entonces, me volvían a llamar, ¿no? Ya, y después que me llamaron 3, 4, 5 personas porque se corrieron la voz, dije ya, aquí voy a guardar un par de lucas, voy a cambiar la esponja, le devolví la esponja a mi mamá, le compré una esponja más bonita, ya no estaba lavando con lavalosa, estaba lavando con un champú que compré en el home center, y ya no tenía un lavatorio, tenía un balde, ¿sí? Perfecto, me empezaron a llamar más personas, y ta, ta, ta. Luego, me dije ya, entonces me están llamando siempre las mismas 10 personas, entonces cómo, y esto, ojo, estoy con el lenguaje de ahora, no con el lenguaje de los 15, 16 años. En ese momento dije, ya, ¿cómo agarro más hueones? Perdón la expresión. ¿Cómo agarro más hueones? ¿Sí? Así pensaba a los 15 años. Ya, pues. Y tenía el papá de un amigo que tenía una imprenta, al que siempre yo le lavaba el auto, y decía, tío, me voy a imprimir unos volantes porque quiero... Ya. Entonces le puse lavacombo, ¿sí? Entonces tenía 6 combos de lavado de auto, 6 opciones. Y ya, y empecé a repartir volantes, salía en la bicicleta, tiraba volantes por las casas, qué sé yo, me empezaron a llamar, y me compré un celular de esos, ¿se acuerdan esto? Alofa Unde, quizás algunos todavía son muy jóvenes, pero Alofa Unde, me compré ese mismo aparato de edad, y me empezaron a llamar, y entonces con las lucas, dejaba un poquito, me compré una hidrolavadora, ¿sí? Me compré un carrito, y partía con mi bicicleta, el carrito, la hidrolavadora, los productos de limpieza, y terminé limpiando, no sé, pues Mercedes-Benz, BMW, no sé, autos carísimos, y mira, súper bien, pues, hasta que en un momento mi negocio me generó un problema, porque ya no tenía tiempo para otras cosas, ¿sí? Y entonces, cada vez que uno crece, tiene que ir tomando decisiones, a eso quería llegar, ¿ya? Y por lo tanto, o seguía con el negocio, o ya me empezaba a dedicar a otra cosa, porque, y ok, el negocio era entretenido, gané plata, pero ya quería hacer otra cosa, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué rescato de eso? Rescato que finalmente cada cosa que nosotros vamos haciendo nos puede abrir un problema o generar un desafío, ¿sí? Yo estoy seguro que si hubiese seguido con el negocio, probablemente podría decir que soy el fundador del primer lavado de autos a domicilio de Chile, ¿sí? Así como en la visión en retrospectiva. Porque no lo hacía nadie, porque había una oportunidad, porque había un buen trato, porque había una atención al cliente distinta, etcétera, 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 etcétera. ¿De qué me sirvió? Me sirvió porque después me puse con otro emprendimiento para vender productos del campo, los vendía a domicilio y así una serie de cosas. ¿Dónde está el foco en esto? En que cuando nosotros decidimos emprender, es clave, y lo voy a repetir así como lo dijo Pancho, enamorarse del problema, no enamorarse de la solución. Enamorarse del problema. Y enamorarse del problema significa que cuando aplicamos la creatividad, miramos desde distintos ángulos el mismo problema, ¿sí? Y por lo tanto nos ponemos el sombrero del crítico, nos ponemos el sombrero del creativo, nos ponemos el sombrero del optimista, nos ponemos el sombrero del realista, del negativo, ¿sí? Para, a ver, si esto yo se lo voy a vender a una persona que siempre me va a tirar el avión abajo, ¿cuáles van a ser mis respuestas? ¿Sí?
O, ¿qué pasa si se lo voy a presentar a alguien que me lo encuentra siempre todo bonito? Ah, perfecto, ¿sí? Voy empezando a incorporar ángulos, empiezo a integrar perspectivas. Lo bonito de la creatividad es que, hasta el momento, y en mi experiencia, no he conocido ninguna persona que no tenga capacidad creativa. ¿Sí? No he conocido ninguna persona que... Lo que hace la diferencia, desde mi punto de vista, insisto, punto de vista personal, es si uno está disponible para rentabilizar esa creatividad. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. Todos tenemos un potencial creativo. Todos somos creativos en algún grado. Ninguno de nosotros, de los que está acá en esta sala, no hemos aplicado la creatividad en algún momento y no hemos generado innovación en algún momento, en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida, etc. Todos hemos aplicado la creatividad y hemos generado innovación, aunque sea de este porte, pero sabemos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, a lo que yo les quiero invitar ahora es a que hagamos un ejercicio creativo. Quiero saber si estoy habilitado para armar grupos. No, necesito que me habiliten para armar grupos, por favor. Para invitarles al siguiente desafío, que es un desafío muy entretenido, o quizá entretenido porque yo no encuentro entretenido, pero ya, bueno, vamos a ver. perfecto. Ahí ustedes me avisan cuando tenga la posibilidad de compartir, o sea, de armar grupos. Creo que me tienen que hacer o anfitrión o coanfitrión. Yo les prometo que les devuelvo después el ser anfitrión. Les devuelvo el Zoom, no se preocupen. Sí, Cata, tú eres la anfitriona, la que está habilitada para ser Cata. Co-anfitriona. ¿Deja por ahí la Cata? Cata. ¿Cuántos somos? A ver, participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Ya. ¡Cata! Que alguien llama a la Cata. Mientras tanto, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, tomatazos. Yo vi que Luis delante me mandó un tomatazo, así que está bien, yo lo acepto. Estoy contento porque ganó Chile, entonces hoy día acepto de todo. Yo delante quería felicitarlo por la idea, la encontré muy, muy creativa, la del juego. Muy interesante. Ah, gracias. Gracias, Iris. Sí, la verdad es que son de esas cosas que uno dice, es muy loco cuando uno tiene un sueño y lo materializa, como que lo toca, como que después la etapa también que es muy rica y muy difícil es cuando te empiezan a pagar por ese sueño, ¿sí? Que rico como esto alivia problemas, o soñaste de esta forma y se genera lo que tú estás, entonces es rico vivirlo, ¿sí? Entonces ojalá que esto los lleve a ese atreverse. Yo he tenido fracaso y por eso también soy parte de Fracaso Lab y creamos este emprendimiento, pero los fracasos siempre nos nutren, los fracasos siempre son abono, ¿ya? Si yo quiero que no generen nada, es una decisión. Ya, ahí estoy como co-anfitrión, perfecto. Entonces voy a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este desafío es muy entretenido porque yo les voy a asignar a ustedes, emprendedores y emprendedoras, como gerente de una multinacional, el desarrollo de algunos productos, ¿ya? Entonces ustedes, que yo creo que los voy a separar en duplas, ¿ya? O en pares, o en dúos, ahí tengo que ver todavía cómo los separo, pero lo que van a tener que hacer es responder las preguntas que están asociadas al producto que yo les voy a entregar, ¿ya? Entonces, voy a crear en este minuto las salas. Denme un segundito que la voy a poner aquí para yo ir chequeando a quién asigno. Entonces, en el grupo 1 voy a poner a la Alejandra con la Nicole de Fracasola, ¿ya? Voy a colocar en el segundo grupo a Iris con la Noemia. ¿Ok? Voy a colocar en el tercer grupo a Fernando, tú estabas con tu señora, ¿cierto? Pero tu señora se desconectó. ¿O no? Iris. No, está Iris.
Ya, entonces Fernando con Iris. Ah, no, Fernando, ya, Fernando te voy a colocar porque están separados, ¿cierto? O sea, no separados, usted me entiende, ¿no? Se están físicamente en lugares distintos. Claro, sí. Sí, ya, perfecto. Entonces voy a poner a Fernando con Rodrigo. Voy a colocar a la Laura con Víctor. Y ahí quedamos conformados los cuatro grupos. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes conocen la herramienta Jamboard? ¿Conocen la plataforma Jamboard? ¿Sí? Ahí dice la Iris que sí, la Alejandra sí. La Noemia no, perfecto, la va a conocer, no tenga miedo, no se asuste. Yo tampoco. Ya, Fernando, no te preocupes porque la van a conocer ahora. Entonces, voy a compartir mi pantalla para mostrarles esta aplicación. La están viendo, ¿cierto? Están viendo una pizarra, ¿cierto? Donde hay una tarjeta y la tarjeta dice Zapamildo. Y ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿qué carajos es un Zapamildo? La verdad, yo honestamente no tengo idea, ¿sí? Pero como yo soy el representante de una empresa internacional que quiere crear y generar productos nuevos, un grupo, y voy a hacer el ejemplo con esta lámina porque les voy a asignar otras láminas a ustedes, usted tiene que decir qué es el Zapamildo. Bueno, y aquí cómo usa esta herramienta, usted viene acá a la parte izquierda, toma un post-it y lo usa para contestar la pregunta. Zapamildo es un buscador de especies extinguidas. Estoy solamente colocando lo que me viene a la cabeza en este minuto, ¿ya? ¿Cómo nació? Nació en una noche de juerga, ¿sí? Ok. ¿Para qué sirve? Vamos a poner que sirve para buscar especies que están extinguidas, pero que es importante aprender de ellas. Perfecto. Entonces, esa la voy a colocar acá. ¿Cómo cambia la vida de las personas? Chuta, qué pregunta más difícil. A ver. Cambia la vida cuando entendemos, mira la bola que estoy haciendo, cuando entendemos que la vida es corta. ¿Sí? Ya. ¿Y cuánto vale? Esto vale... esto es una suscripción mensual de 500 pesos. ¿Sí? Ahí está. Está claro, ¿no? Está claro el. Y por lo tanto, si usted me pregunta qué es lo que es el Zapamildo es un buscador de especies extinguidas que nació una noche de juerga y sirve para buscar especies que están extinguidas, pero que es importante aprender de ellas. ¿Cómo cambia la vida de las personas? Bueno, entendemos que la vida es corta y que nos podemos extinguir. ¿Y cuánto vale? Usted se suscribe por 500 pesos mensuales y puede tener acceso a este famoso Zapamildo. ¿Ok? ¿Se entendió, cierto? Está fácil. Oye, yo veo que hay algunas personas que, idea mía, se arrancaron. Puede ser o no, porque me quedé con 1, 2, 3, 4, 5. Cuatro personas. Bueno, en general esto ocurre, ¿eh? No, yo sigo acá. Sí, sí, no. Estoy viendo a Fernando, a la Noemia, a la Iris y a la Alejandra. Más la Nicole. Nuestra Nicole. Que la vamos a tener que usar de palo blanco. Y entonces voy a asignarle a Fernando. Luis, tú vas a ir con Fernando. ¿Ya? Ok. Este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que nosotros lo podemos aplicar para lo que sea, ¿sí? Porque aquí lo importante son las preguntas, no son las respuestas, ¿sí? Pero sobre algo que ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que es? Y ahí va a estar el desafío. Atención con la pizarra que les voy a asignar, ¿sí? Le voy a asignar la pizarra 5, se la voy a asignar a Alejandra con Nicole. ¿Sí? Ustedes van a tener que tratar de explicarnos qué es un repotólico. ¿Ok? No sé, un repotólico. ¿Ya? La Iris con la Noemia van a tener que contarnos qué es un ectocanura. ¿Ok? ¿Qué es lo que es ectocanura? Y Fernando con Luis nos van a tener que contar qué es un arandómetro. ¿Ok? Ustedes tendrán que ahí definir. Entonces, Alejandra con Nicole, pizarra 5,
Iris con Noemia, pizarra 6, y Fernando con Luis, pizarra 7. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esto? Vamos a tener 10 minutos, ¿sí? Pero ustedes no tienen que después hacer un pitch de esto, así como que nos tienen que convencer a mí, que soy el gerente general de esta corporación multinacional, de que les tengo que comprar este producto, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí el tiempo. Y ahora les voy a compartir el link a través del chat para que ustedes puedan acceder a la pizarra, ¿ya? Y ahí está la gracia de todo esto, porque es precioso, ¿sí? La tecnología nos ayuda. Ahí está. Bah, no se pegó, pero lo vamos a poner al tiro. Copiar vínculo, ahí está. Y ahí está. Entonces ustedes pinchándose el link, se van a la pizarra 5, 6 o 7, según corresponda, y empieza a usar los posts para contestar esta pregunta. Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, ya veo que ya ingresó Zebra Anónima, así es que siempre van a ingresar como animales por defecto, así que no se preocupe que aparezca, no sé, ahí apareció también Ardilla Anónima, ¿ah? Notable. Bien, entonces, 12 minutos para hacer este ejercicio y de vuelta escuchamos sus procesos y resultados creativos. En 3, 2, 1. Adelante. Bienvenido. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bien? Sí, súper. Estábamos en lo mejor conversando y alguien nos sacó del... Sí, claro. Ya, estamos. Aquí, culpable. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Uy, se me cayó el carnet. Bien, vamos a aprovechar los últimos minutitos. Yo sé que están probablemente programados para una hora y media, pero nos vamos a tomar unos 10 minutos más. Sí, no hay problema, vamos. Voy a compartir pantalla para ir viendo aquí, perfecto. Estoy acá. Ahí, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y estamos viendo al Repotólico. Los nombres que se le ocurren a estas personas, no sé yo qué cosa tienen. Ya, entonces vamos a ir nuevamente a poner la pantalla. Denme un segundito porque tengo que mover aquí y acá. Ahí está. Ya, ¿quién estaba en Repotólico? Repotólico, estaba la Alejandra con la Nicole, ¿no? Sí. Ya, perfecto, las escuchamos. Ya, Alejandra, cuenta nuestro Repotólico. Ya. Bueno, Repotólico es un equipo radiográfico muy avanzado, portátil, medidor del aura y los chakras a través de la mano. Esto nació en un congreso de astrología científica con apoyo de iriólogos internacionales. Perfecto. Sirve para visualizar los colores del aura, su intensidad, su dinamismo y detectar los bloqueos de los chakras de los usuarios. ¿Ya? Lo quiero. Sí, es un excelente aparato. Y cambia la vida de las personas porque permite un apoyo científico al conocimiento astrológico, dando certeza a todos los puntos astrales que debe fortalecer las personas. Y tan solo vale $1,000,000. O sea, es un regalo. Pedro Engel lo quiere. Yo tengo el llamado. De hecho, ya tiene uno reservado ya. Sí. Perfecto. Ya les voy a hacer preguntas, así como de la experiencia, pero vamos con la siguiente pizarra. Muy bien, excelente el grupo 1. En el grupo 2, Ectocanura. ¿Quién estaba en Ectocanura? Estaba la Iris con... con Noemia. Con la de Noemia. A ver, cuéntenos, ¿qué es Ectocanura? Ya, bueno... Nosotros, Ectocanura es una marca de comida rápida con delivery. Perfecto. Sí. Y nació en la ciudad de Valdivia para los jóvenes universitarios. Perfecto. ¿Para qué sirve? Para llevar comida rápida y rica a los estudiantes en sus ventanas de clases. Perfecto. Vamos. Después dice, ¿cómo cambia la vida de las personas? Les ayuda a optimizar sus tiempos para alimentarse. Es de bajo costo y se les entrega el pedido a domicilio. Perfecto. ¿Y cuánto vale? Los precios rondan entre los 1.000 y 5.000 pesos. Ideal para estudiantes. Ahí está Ectocanura, en donde aquí el inversor capitalista le puede decir, ya, aquí tienen... $100,000,000, pero me lo tienen que implementar en una semana.
aceptan el desafío, ¿no? Esos son los problemas que todos queremos, ¿cierto? Los happy problems, que emergen de la visibilización de oportunidades. Bien, y vamos con el arandómetro de Luis y Fernando. A ver qué nos van a entregar en el arandómetro. Fernando va a defender nuestro producto, lo tiene clarito ya. Vamos por el pitch. Ya, arandómetro, ¿qué es? Es un tipo de analizador o medidor de ingredientes de comida. ¿Ya? Opa. ¿Cómo nació? Nació en un momento de inspiración en un taller online con el fin de mejorar la receta de cada comida. Bien, buenísimo. ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar la proporción de arándanos u otro ingrediente de cualquier receta, ya sea casera. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo cambia la vida de las personas? Facilitará poder replicar recetas más fácilmente. ¿Y cuánto vale? Vale 50.000 pesos. Y por tener, por ser socio del centro de negocios, tiene un descuento, ¿no? Claro, el 20%. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pero ya está aplicado ahí, así que vale un poquito. Sí, ya está aplicado. Luis, al tiro ahí quiere poner, quiere encarecer el producto. Bien, bueno. ¿Cómo les fue con la experiencia? A ver, ¿qué es lo primero que les pasó cuando se enfrentaron con la tarjeta para responder estas preguntas? ¿Qué fue lo primero que pasó por su cabeza? Como analizar la imagen. Analizar la imagen, perfecto. Claro. ¿Qué más? Igual al principio, cuando uno ve la palabra y como es tan desconocida, primero creo que hay como un momento así como de shock, como qué hacer, y de ahí ya creo que uno va como, no sé, se le ocurre una idea. Nosotros, por ejemplo, concordamos que era como una marca de comida, no sé, por la bandera, no sé. Uh-huh. Y ahí como que de a poquitito fuimos como hilando. Perfecto. Pero por sí la hora también, que ya claro, está agradable. Yo creo que al principio uno queda así como, ¡oh! ¿Qué hago? Perfecto. Igual es un desafío. Miren, lo que tú acabas de decir describe un proceso que en creatividad se describe como la sinéctica. Y con esto vamos a comenzar a cerrar. La sinéctica en los procesos creativos significa que nosotros buscamos, cuando queremos generar procesos creativos, buscamos lo nuevo en cosas conocidas, es decir, tratamos de ver cosas nuevas en cosas que ya conocemos, y en cosas que ya conocemos, tratamos de ver cosas distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con las tarjetas? Las tarjetas, ustedes recibieron esto se llama neologismo, ¿sí? Que es una palabra creada en base a dos palabras, ¿cierto? Y en este neologismo va acompañado además de una imagen, ¿sí? Por lo tanto, hay dos señales sobre las cuales hay contradicción. Primero, una palabra que es una combinación de algo que no existe versus una imagen, en donde yo tengo que hacer dos operaciones. Una, tratar de hacer conocido lo extraño y tratar de hacer extraño lo conocido, ¿sí? Aquí operó el primer principio de la sinéctica, que es hacer conocido lo extraño. Es decir, ¿qué es lo que es? Aquí tengo varias tarjetas, tengo un kit de tarjetas. Aquí tengo una tarjeta que dice Wirdusofía. Wirdusofía, ¿qué diablos es una Wirdusofía? Entonces uno empieza a decir esto que no conozco por ninguna parte, pero que tiene una imagen. Yo podría decir, mira, está en una enciclopedia para estudiar religiones, pero no cualquier religión, más bien son religiones de, y ahí puedo empezar a incorporar el pensamiento creativo, son religiones del planeta Marte, que está con intenciones de venir a colonizar aquí, ideológico, ¿sí? Tenemos el Ovontul dorado, ¿sí? ¿Y qué es lo que es el Ovontul dorado? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que ya conocemos, lo que mejor ayuda a visualizar la oportunidad y aplicar el pensamiento creativo es pensarlo como si lo estuviese leyendo en un idioma distinto. ¿Qué entendería si yo no entendiera esas palabras que estoy leyendo? ¿Qué pasaría si las doy vuelta? ¿Qué pasaría si las trato de contar a alguien que tiene 4 años, 5 años? ¿Qué pasa si le intento contar a alguien que viene fuera de la Tierra? ¿Sí? Cuando usamos el pensamiento creativo, empezamos a mirar desde perspectivas distintas un fenómeno. Aplicando la sinéctica puede ser de dos maneras: haciendo conocido lo extraño o haciendo desconocido lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces yo puedo tener este círculo y puedo decir, ya, esto es una cinta masking tape, ok,
Pero, ¿cómo hago de esto que es conocido algo extraño? Bueno, esto puede pasar a ser un brazalete de superpoderes para poder activar el leer la mente de otra persona, ¿sí? Ya, ¿y te imagináis que esto se pudiese hacer de verdad? Ah, pero ¿y cómo lo podríamos hacer? Mira, los procesos creativos son así, ¿sí? Entonces, dicho lo dicho, y para ir cerrando, hay una clave en todo lo que tiene que ver con el pensamiento creativo, y tiene que ver con el reconocer cuáles son las barreras o los pensamientos automáticos que a nosotros nos aparecen cuando estamos frente a una situación que nos exige una mirada distinta. El pensamiento automático siempre nos va a decir, no se puede, o nos va a decir, oh, qué entretenido, o nos va a decir, wow, ¿qué hago? Entonces, préstenle mucha atención a una práctica que no siempre le damos tanta relevancia, que es el ejercicio de la pregunta. Las preguntas que nos hacemos afectan o impactan en la calidad de nuestras reflexiones. La calidad de nuestras reflexiones impacta en la calidad de nuestras acciones, ¿ya? Entonces, nunca pierdan de vista que frente a cualquier desafío que ustedes tengan, háganse preguntas. Mientras más preguntas se hacen y hacen la operación de lanzar respuestas posibles, no se queden con la primera respuesta, vean cuáles son las respuestas que tienen disponibles, háganlas chocar, inviértanlas, deliberadamente confróntenlas y vean qué emerge de esa experiencia. Bien, hemos llegado a las 20 para las 13 de la tarde. Me gustaría saber con qué se van, con qué sensación se van, qué quieren compartir, qué sienten que aprendieron o qué sienten que pueden empezar a profundizar o empezar a mirar de una manera distinta. Dos o tres palabritas que se animen a compartir ahí. Hola, yo me voy súper agradecida, la verdad fue súper interesante el taller. Primero que asisto, aprendí varias cosas, me inspiraste a seguir con el desafío. Bacán. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, sí, a ti, Alejandra. Qué bueno que... ¿Sí? Sí, lo que sí, me voy a tener que desconectar porque mi hija sale del colegio y tengo que ir a buscar. Adelante. Gracias, sí. Alejandra. Un abrazo a todos. Que chao, Alejandra. Ya, chao. Iris, Noemia, Fernando. No, destacar más que nada todo lo positivo en cuanto a la información que nos entrega. Personalmente yo... las guardo y tratar de aplicarlo en nuestro emprendimiento, así que muchas gracias, muy enriquecedor Gracias Fernando. Iris. Sí, bueno, primero dar las gracias y segundo que encontré muy interactivo la capacitación, así que muy, muy entretenida. Qué bueno, gracias Iris. Los demás se lo perdieron, hay que decirlo. Noelia. Bueno, al principio cuando dijiste lo de los materiales, como que yo dije, ya, pero sí, cuando fuiste dando las tareas y uno las puede ir haciendo, aunque sean chiquititas, igual fue muy dinámico, digamos, el día de hoy, así que igual entretenido eso, porque como te digo, o sea, al principio yo como que ya quería así como casi salirme, pero me alegro no haberlo hecho. Qué bueno. Pero sí, igual a veces es diferente, uno está acostumbrado a que siempre todas estas charlas, qué sé yo, sean así como de escuchar, leer, en cambio hoy tú no hiciste ver otras cosas, así como incluso buscar, no sé, pues formar un mini emprendimiento ficticio. Ajá. Que tú tienes razón, pues, o sea, increíble cómo las preguntas te hacen buscar las respuestas de la nada, o sea, de cero hasta... ¿Por qué no lograr una idea que pudiera funcionar? O sea, tal cual. Así tal que cual. Así me gustó. Quiero hacer una consulta. Dale. En Cercotec, ¿ustedes están atendiendo presencialmente como para ir durante la semana? ¿De Valdivia, de Panguipulli, de dónde eres? No, de acá de Valdivia. Sí, entiendo que sí, ¿no, Luis? Efectivamente, se está atendiendo presencialmente para las consultas iniciales, pero se está... prefiriendo las reuniones por videoconferencia, que es lo ideal.
Pero no hay problema, puedes acercarte al centro de negocios, que no es lo mismo que Cercotec. El centro de negocios también está atendiendo de forma presencial. Y también tenemos un punto MIPE si es que necesitas hacer consultas respecto a algún producto de Cercotec, como algún fondo o algo de esa índole. Ah, ok. Ya vale. Bien. Queridas, queridos. José, antes que cortes, sí. quedó pendiente algo que nos prometiste. La solución del problema de la hoja. Ah, pero tienes razón. Ya, vamos. Vamos, rapidito. Aquí está. La hoja la dividimos en dos. ¿Sí? La juntamos así, ¿cierto? Ahí está. Queda de esta forma. La parte de arriba que queda junta, la parte de abajo que queda abierta. Tomamos la tijera y, para hacerlo más rápido, vamos a hacer pocos cortes, pero hacemos cortes que llegan solamente hasta esa parte. ¿Sí? No la hoja entera. Y hacemos vamos a hacer tres cortes para que no nos tome tanto tiempo. ¿Sí? Damos vuelta a la hoja y hacemos lo mismo. ¿Sí? Un corte solamente hasta cerquita al borde, un par de centímetros antes del borde. ¿Sí? Ahí. Ahí. Perfecto. Y acá viene la esencia del truco. Vamos a cortar. Una aquí. Ahí está. Vamos a cortar solamente de la parte que queda unida arriba. Vamos a dejar aparte los extremos y vamos a cortar las partes que quedan unidas, que quedan por entre medio de los dos extremos. ¿Sí? Y me falta una. Y cuando abrimos nuestra hoja, queda el círculo. ¿Ve? Ahí está. Así es que ahora pueden ustedes torturar a sus hijos, a su hija, a sus cercanos con este desafío, le hacen una apuesta y van de ganadores. ¿Sí? Ahora sí, Constanza, Fernando. Excelente, muchas gracias. Bien, queridas, queridos, agradecido infinitamente de parte de Fracaso Lab, de nuestro equipo, que hayan participado. Corre la voz porque todos los meses vamos a estar haciendo al menos dos talleres con temáticas muy similares a esta para sacar el potencial creativo, para no tenerle miedo al fracaso, para cambiar nuestras creencias limitantes. Vamos a estar todos los meses haciendo actividades como Fracaso Lab junto al Centro de Negocios Cercotec. Así es que síganos, nosotros los seguimos y seguimos en contacto. Querido Luis, Constanza. Gracias, José Cariaca. Agradecemos a Fracaso Lab, a José, a tu colega que estuvo presente en el primer taller. Sí, les dejamos aquí una lámina con los datos de contacto del centro en caso de que quieran comunicarse. Había una consulta ahí anteriormente. Y sin más que acotar, agradecemos en nombre del Centro de Negocios Cercotec Valdivia por la presentación. Agradecemos a todas y todos por su asistencia y esperamos que tengan un excelente resto de día y buen fin de semana. Nos vemos. Un abrazo. Igual. Chao. Muy bien. Buen fin de semana. Adiós. Para todos. Adiós. Chao, gracias. Chile.